Álvaro Marchesi, secretario general de la OEI, en el Congreso Ciencia, Tecnología, Innovación y Educación en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Álvaro, gracias por la entrevista con Claxo TV. De ahora en adelante, digamos, el Congreso, los congresos siempre recogen lo que se hizo y fijan cierta agenda, tal vez no formalmente, pero de hecho sí, o recogen lo que se está discutiendo. ¿Qué es lo que se está discutiendo? ¿Qué es lo que está bulliendo y tal vez no se note? Bueno, el trabajo de fondo que hemos hecho durante estos dos años anteriores es un programa, un proyecto de desarrollo de la ciencia. Un proyecto que hemos estado discutiendo, que hemos estado debatiendo con muchos ejes. Digamos, los más importantes es la movilidad de científicos. El segundo es la formación científica en las escuelas y el tercero es el observatorio de ciencia y luego el apoyo a determinados proyectos más innovadores, ¿no? Bueno, en fin, luego un conjunto de alianzas estratégicas. Entonces, bueno, de ese esfuerzo colectivo pues surge este congreso. La idea era culminar con este congreso, vamos a estar 3.000 personas donde se van a crear otras redes, otras relaciones, otros amigos. ¿Qué se trata después? Pues de llevar a la práctica lo que hemos acordado. Esta mañana hay un encuentro que convoca el ministro de Ciencia, Barañao, con todos los ministros, los representantes de ciencia de los países iberoamericanos para poner en marcha alguna de estas iniciativas e incluso de comprometer recursos para que esto sea posible. Es decir, que no es solo un congreso, ha habido una tarea previa y mañana, claro, gracias a Barañao, pues tenemos un gran encuentro muy importante donde vamos a situar las líneas de trabajo para los próximos 4 años. ¿Cuál es la línea de trabajo más interesante de las que aparecen para los próximos años? A mí me atraen fundamentalmente dos. A mí me atrae la movilidad de los científicos, es decir, que pueda haber unas redes de intercambio entre todos los grupos científicos, las distintas áreas, entre todos los países iberoamericanos. Esa va a ser la gran apuesta que vamos a hacer. Y la hemos conectado con un proyecto parecido de movilidad de alumnos de posgrado durante un semestre, el proyecto Paulo Freire, que pondrá en marcha el año próximo. Esa es una. Y la segunda es el observatorio de ciencia y tecnología para percibir las dinámicas en relación con la ciencia en todos los países y orientar a través del observatorio cómo podemos suscitar vocaciones científicas. Una de nuestras grandes debes, ¿no? No hay personas, no hay alumnos, no hay jóvenes que quieran ser científicos, ¿no? Eso es una tragedia. Pero ¿cómo se suscita eso, Álvaro? Pues primero, haciendo la enseñanza de la ciencia atractiva en las escuelas. Secundaria, sobre todo en ciclo medio, claro, ¿no? Usted, la ciencia, o eso arranca desde la escuela primaria. Arranca, pero bien, se consolida en la escuela media, ¿no? Porque si la matemática, la física y la química es aburrida y la biología, pues nadie quiere estudiar esas materias, ¿no? Entonces hay que hacerlas muy funcionales, muy de debate, muy investigadoras, muy innovadoras, donde el alumno pues pueda poner, en fin, calentar la Coca-Cola y ver lo que queda ahí después de que, en fin, los restos. Muy experimentales. Muy experimentales, ¿no? Entonces se dan cuenta de que, digamos, de que la realidad es bien interesante interpretarla. Y en segundo lugar, bueno, que perciban que ser científico tiene futuro en el país. Claro, usted que cuando tú hablas con los científicos, de, bueno, yo es que, claro, no hay puestos de trabajo, no hay proyectos de investigación, bueno, ¿qué voy a hacer yo en mi vida? Es mucho más sencillo pues estudiar abogado, médico y tal, claro. Y al final uno sabe que al final algún hueco encuentra, ¿no? Uh-huh. O sea, que hay una tarea de la sociedad de que se dé cuenta. Cosa que, perdón, alguno sabe o alguno imagina, porque a veces no sucede. Bueno, también, ¿no? Sí, eso es verdad. Pero bueno, uno ya siempre encuentra algún abogado por ahí, ¿no? Que se dedica a esto, ¿no? Mientras que científicos uno no encuentra tan fácilmente, ¿no? Entonces debe ser un compromiso de la sociedad, consciente de que gran parte del desarrollo económico y social de un país depende de su progreso científico, que no nos quedamos siempre atrás, ¿no? Nos quedamos siempre esperando que vengan. O sea que no habría científicos, entre otras cosas, sin profesores desde el ciclo medio de escuela secundaria que despierten. No habría. O que despierten vocación o que no las apaguen, tal vez a veces, ¿no? Las dos cosas. Sí, no habría. No lo sabe, es que la experiencia que se da es que no lo va a decir, que yo no sé bien qué es lo que se hace aquí en Argentina, ¿no? Cómo se enseña, ¿no? Pero en mi país, ¿no? España, ¿no? La tradición es muy académica, ¿no? Es muy de fórmula, muy de resolver. Muy retórica. De retórica, resolver problemas y tal, que está muy bien, pero oiga, es que
partamos de un análisis funcional y empírico a partir del experimento y a partir de la innovación y a partir del laboratorio y a partir del análisis de la vida de los animales, en fin, de la biología, bien, a partir de... Y eso que le permite al uno pensar y contrastar sus ideas a veces equivocadas. Las previas. Las previas con las científicas, y eso es muy interesante, porque así es como uno, el alumno, sus ideas espontáneas las enfrenta, muchas veces equivocadas, lógicamente, las confronta con el razonamiento científico, y ahí entonces el alumno abre los ojos, ¿no? Abre los ojos. El tema es aprender a tener hipótesis. Claro, y bueno, y ver que las que uno tiene no las comprueba, sí, que se comprueban de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es... Y cuando hablamos de movilidad, ¿la movilidad es virtual o física? La mía es física. Es física. La idea es que los... Que se muevan, que cambien de país a país, que se visiten. A Colombia, a los argentinos, a Brasil, a las redes de investigación, estén 4 meses, 6 meses, que hay unos fondos capaces de hacerlo, de tal manera que, bueno, que la red colombiana de investigación en bioquímica pues se nutra también de bioquímicos o biólogos, en fin, o científicos de Argentina, Brasil, España, Portugal o Perú. Es decir, que eso que es lo que genera una dinámica de construcción de una ciencia. ¿Y eso, Álvaro, sucede poco hoy? Sucede poco. Sucede poco. ¿Por falta de recursos o por la feudalización que tienen a veces los sistemas científicos o educativos? Pero muchas veces los científicos. Los propios científicos a veces se quejan, digo, cuando se dan cuenta de que viven encerrados, no tanto individualmente, pero a veces en pequeñas cofradías, ¿no? Hay pocos recursos, no suficientes, diría yo. Sí. Es cierto que esa es una parte del problema. Parte. La otra parte, si eso se generara, tal vez esas resistencias del científico terminarían, ¿no? Hay algunos países que son un ejemplo, Brasil, por ejemplo, ¿no? Bueno, Brasil tiene un proyecto de movilidad científico muy potente. Argentina está iniciando, Colombia en está iniciando. En postdoctorado, es decir, sí, que bueno, se está avanzando, ¿no? Pero ahora este congreso y las reuniones que ha convocado el ministro de Ciencia, Barañao, pues es lo que intentamos dar el gran empuje, ¿no? Uh-huh. Vamos a ver. ¿Cómo juegan en esto? Porque esto es Iberoamérica. ¿Cómo juegan Europa y América Latina, en todo caso? Digo, ¿eso es un contrapunto, una contradicción, un choque, una colaboración? Bueno, ahora... Digamos, cada uno va un poquito por su lado, por así decirlo, salvo relaciones bilaterales, acuerdos Brasil-Francia, acuerdos Brasil-España, acuerdos universidades. Ahora Europa ha puesto en marcha un proyecto que es el Erasmus Plus. El Erasmus es el de movilidad universitaria, que afecta fundamentalmente a los países europeos, pero ha puesto otro, que es una parte del Erasmus, que es la financiación del desarrollo institucional y de proyectos entre instituciones europeas y latinoamericanas. Uh-huh. Nosotros la OI vamos a fortalecer esas redes para que reciban los fondos europeos siempre que haya un consorcio, una red de instituciones europeas y latinoamericanas. Es decir, que ahí hay una vía muy interesante de recibir fondos y de buscar alianzas europeos, de países europeos con países latinoamericanos. ¿Cómo se llega, Álvaro? Volviendo al tema del que hablábamos antes, desde el nivel de ministros o desde el nivel del OEI hasta los profesores de enseñanza secundaria que deberían ser más estimulantes. Bueno, se llega. Nosotros apoyamos a los ministerios. Nosotros ponemos en marcha algún proyecto con los coordinadores de ciencia o de lenguas o de los ministerios y intercambiamos estas opiniones. Tenemos algunos cursos, en este caso online, que van en esta dirección para profesores de ciencias y de matemáticas. A partir de ahí debe crearse redes de profesores innovadores que muevan al resto de los profesores. ¿Qué es muy importante? La evaluación de los alumnos. Es decir, si al final... La evaluación de los alumnos. ¿Y cómo la hacen los alumnos? Bueno, evaluación. El alumno le ponen un problema, lo tienes que resolver, ¿no? Y te piden una fórmula, tienes que decir que uno piensa que lo importante es memorizar las fórmulas y memorizar... Ahora, perdón, ¿eso es que los profesores evalúen a los alumnos o que los alumnos evalúen a los profesores? Bueno, de entrada que los profesores evalúen a los alumnos de acuerdo con esto que estamos hablando. Ah, ok. Es decir, que les evalúen a partir de la competencia para pensar experimentos, para innovar. Y no solamente del número final de un problema. Y no el número final de lo que sale. Es decir, venga, piénseme usted cómo comprobaría el azúcar que tiene tal cosa. A ver, venga, dígamelo. Bueno, eso quiere decir que tiene que saber, bueno, pues de procedimientos que ha visto en el laboratorio, que ha visto en la realidad, es decir, usted cómo vería, ven, qué es lo que ayuda a mantener, es decir, cuando hay una plaga en tal río, usted cómo evitaría la plaga.
Bueno, pues hay distintos mecanismos, pero a mí, pues claro, usted tiene que valorar que no puede usted enviar elementos patógenos que no solamente maten a la plaga, sino que maten a todo el entorno, ¿no? Entonces debe usted pensar que tal vez si incorpora un animal que se come, en fin, que tiene que actúa de otra manera distinta, es posible, sin hacer daño al ambiente, resolver el problema de la plaga. Es decir, que usted plantee sus hipótesis, pero vea también qué efectos indirectos tiene. No vaya con un lanzallamas, ¿no? Me quema la zona, el bosque. Esto es estimulación de pensamiento crítico, claro. Por no decir pensamiento en realidad, ¿no es cierto? Eso es. Y eso o riguroso. Y si además el alumno se va a ver esta situación, mire usted, esta es la plaga, mire que usted. Que se vea en el lugar. Va a verlo. Pues claro, eso le estimula para cuando va paseando una tarde por donde sea, dice, oye, mira, mira lo que pasa aquí, estas termitas que hay en tal, mira, sería interesante que hubiera tal cosa. Tú fíjate los huevos que están poniendo. Es decir, que eso da a un alumno, pongo el ejemplo del estudio del cuerpo, ¿no? En fin, cuando el alumno dice, venga, es decir, ¿qué es lo que beneficia poder hacer deporte? ¿Cómo hay que preparar el deporte? ¿Por qué hay que hacer deporte? ¿Por qué hay que hacerlo de tal manera o tal otra? ¿Qué efectos tiene la alimentación en la musculatura? ¿Por qué? ¿Por qué usted se alimenta de esta manera los músculos? ¿Cómo se cansa un músculo? ¿Por qué no? Es decir, todo esto, vivido y reflexionado, hace que un alumno tenga interés en conocer, en comentar, en convivir con este tipo de manera de entender el mundo, ¿no? Y por eso los alumnos con más visión científica al final son, iba a decir, no diré mejores ciudadanos, pero tienen un componente de ciudadanía que si no lo tienen. La ciencia es un antídoto frente al pensamiento no crítico, ajá, frente a la visión dogmática de la vida. Sí. Es un baluarte para evitar que, bueno, para el alumno pues sea capaz de enfrentarse con criterios de análisis propio y no que lo que viene de fuera ya, bueno, pues es bueno o es malo porque me lo dice alguien. No, usted analice, critique, valore, experimente, compruebe, tenga su pensamiento propio, sea crítico ante la realidad científica y social. Por eso la ciencia no puede estar separada de lo que sucede en la sociedad, qué efectos tiene. En fin, los descubrimientos, en fin, las nuevas tecnologías, bueno, muy bien, pero hay algún efecto negativo. Usted no habla con sus compañeros, solo está chateando, bueno, valore, ¿por qué no habla tanto con los demás, ¿no? En fin, por citar algunas derivadas de la importancia del pensamiento científico. Muchísimas gracias, Álvaro. A vosotros. Álvaro Marchesi, director, secretario general de la OEI en Claxo TV.